Vamos a ver por qué el mundo nos odia. Padre amado Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo Betitro Bajacodes, y no sea el hombre. Toda Gabá Yahshua Hamashiach, Omen, Peomen. Siéntense, por favor, amado Sajín, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Vamos a cantar el Isma Israel. ¿Les parece? Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yasha, Hamashiach, uno es, omen, uno es, omen, uno es, omen, aleluya, bendito es el Abacados. Ciertamente la palabra del Eterno, ya voy a iniciar la ministración, ¿por qué el mundo nos odia, amados preciosos? Voy a pasar en esta área del altar, bendito es el nombre de Yahweh. Y bueno, pueden tomar asiento ahí, hermanos. Tengan listo su celular para tomarle una fotografía, una diapositiva. No es pecado porque no estás comprando ni vendiendo, ni yendo en pos de tus propios caminos. Entonces vamos a ver la diapositiva y después vamos a leer el Salmo 27. Tengan listo su celular, sáquenle una fotografía porque estas son las fiestas. Yom Teruah, del lunes 6 de septiembre a las 7 de la noche va a ser el servicio. La entrega el martes, perdóneme, el lunes 6 de septiembre y la entrega el martes 7 de septiembre a las 6 de la tarde. Luego tenemos un Shabbat normal del 10 al 11 de septiembre. La fiesta de Yom Kippur es el miércoles 15 de septiembre a las 7 de la noche y la entrega es el jueves 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Hora central de México, todo. Y después, en ese día, que es jueves 16 de septiembre, vamos a entrar con las palmas. Allá en sus casas, tengan sus palmas listas. ¿De acuerdo? Y esa misma noche, pues adornar ya la sucá, ya que se haya puesto el sol. Bueno, el viernes 17 al sábado 18 es un Shabbat normal. Y luego la consagración, lejazdig en hebreo de sucá, de la sucá, va a ser el domingo 19 de septiembre a las 7:45 de la noche. Espero que estén con nosotros. Tómenle una fotografía, amados Sahim. Va a iniciar la gran fiesta de Sukkot el lunes 20 de septiembre a las 7 de la noche y la entrega de Sukkot va a ser el martes 21 de septiembre, 6 de la tarde. Tanto el día 22 como el día 23 va a haber ministraciones. O sea, todos los días vamos a estar aquí, primeramente el Eterno, ¿verdad? A las 7 de la noche para ministrar. Vas a ver, nos vamos a gozar en las fiestas. ¡Aleluya! 24 al 25 de septiembre es un Shabbat normal. O sea, que nos seguiríamos de corrido. Domingo 26 de septiembre, 7 de la noche, es una ministración también. Y se inicia el último Shabbat de Sukkot el lunes 27 de septiembre, 7 de la noche. Y se entrega el martes 28 de septiembre, 6 de la tarde. Ahí tienes tú los horarios. Recuerden que cuando es Yom Teruah, Yom Kippur, el primer Shabbat de Sukkot, el último Shabbat de Sukkot, y desde luego los Shabbatot, no se compra, no se vende, no trabajamos, no encendemos fuego, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos de nuestros propios caminos. Ahí tienen entonces ya las listas, sí, de acuerdo, bendito es el Abacados. Ahora, quiero que abran su Biblia en el libro de Números antes de leer el Salmo. Libro de Números, vamos para allá. Quiero aprovechar para varias cosas el día de hoy. Miren, como están los tiempos, hay que guardar estas fiestas como nunca, en santidad total. Una de las cosas que tienes que arreglar primero es restituir. Si tú no conocías a Yahweh, nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, y robaste o tomaste algo que no era tuyo, tú tienes que restituir. Porque no se trata de decir, Padre, perdóname porque robé o tomé esto que no era mío. Pero no se restituya.
se tiene que restituir para que se tenga el perdón del Elohim. Entonces, número 5, ya lo tienen, el libro de Números. Sí, número 5, dice el verso 6. Di a los hijos de Israel, el hombre o a la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen. Verso 7, aquella persona confesará el pecado que cometió, o sea, ¿a quién? A Yahweh. Y compensará enteramente el daño, o sea, restituir. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces es muy importante restituir. Entonces, en fines prácticos, si tú, por ejemplo, tomaste $100, tienes que restituir los $100 más $20. Igual para otra moneda cualquiera. ¿De acuerdo? Eso es restitución. Ahora, vimos el día de Yom Kippur, que va a ser el día miércoles 15 de septiembre. Entonces, el día miércoles 15 de septiembre, no hay que venir, hay que venir sin sí con recato, pero no arreglados. Nada de anillos, nada de relojes, nada de collares, nada de aretes, nada de nada. Vamos al libro del Éxodo 33. Estoy dando las recomendaciones porque las fiestas ya están a las puertas. Muchos hermanos y hermanas de Gozo y Paz a nivel local y mundial ya saben esto, pero hay muchísimos hermanos que son nuevecitos. Entonces vamos a instruirlos con mucho gusto. Éxodo 33, verso 1 al 5. Dice así: Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el Malaj, el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Entonces recordamos ese día, y sobre todo el 5, miren. Porque Yahweh había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues, subrayen con amarillo, lo tengo subrayado con amarillo y con rojo, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces ahí está la recomendación, hermanos. Nada de atavíos, es un ayuno de 24 horas. Ahorita lo voy a ministrar donde está. No comemos. Si hace mucho calor hay que beber agua, pero nada de alimento sólido durante 24 horas. Las mujeres embarazadas, las hermanas que están esperando bebé o bebita, no pueden guardar ayuno, tienen que comer. Los niños no ayunan. Entonces aquí tienen en Éxodo 33, nada de atavíos. Ahora vamos a Levítico 23, por favor. En Levítico 23, búsquenlo y vamos a ver el verso 27. Perfecto, Levítico 23, verso 27. Muy bien, los espero unos momentitos. Mujeres embarazadas, coman, hermanas, ese día. Los niños, también. Los enfermos no ayunan, solamente los que estemos sanos. Dice entonces Levítico 23, verso 27. A los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación, o sea, Yom Kippur, el día que se perdona. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ahí póngale, subrayenle con amarillo, afligiréis vuestras almas, es un ayuno de 24 horas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. En este caso, bueno, no está el Bet Hamidash, el templo. Pero sí vamos a afligir el alma, vamos a ayunar y vamos a hacer lo que dice Éxodo 33, el Eterno, donde no nos ataviamos. Ese día yo no traeré mi anillo de boda ni mi reloj, es lo único que uso realmente. Pero si otro hermano utiliza otra cosa, o las hermanas, sus aretes, sus collares, nada de eso, ¿de acuerdo? Es muy importante todo aquello. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27.
Vamos para allá, al Salmo 27. Bienvenidos todos. Recuerden que estamos en los 40 días de arrepentimiento y hay que tomar esto muy en serio porque el mundo está de cabeza, hermanos. Revisen recta final 54 y las anteriores. Hermanos, es muy importante. Estamos viviendo de veras ya muy cerca de que venga Yahshua HaMashiach. Falta un poquito más. Antes tiene que salir el impostor, pero ya el impostor está reinando. Miren cómo está el mundo con todo esto. Salmo 27. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan. Verso 5 es muy importante, porque él me esconderá en su suká en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Esperamos a Yahshua HaMashiach. En Hechos 3:21 dice, porque es necesario que el cielo retenga a Yahshua HaMashiach hasta la restauración de todas las cosas de que habló Yahweh a través de sus santos profetas. Entonces todos hacer arrepentimiento, Marcos 1:15, Proverbios 28:13, ser obedientes, Hebreos 5:9, guardar los mandamientos porque le amamos, Juan 14:15, Mateo 5:17, la Torá es eterna para siempre, el Shabbat, las fiestas, los pactos, incluyendo la circuncisión física. Comer kosher, eso tú lo encuentras en recta final 38. El recato es muy importante. ¿De acuerdo? Hay un video que le titulé Brit Milá, para que lo vean todos, hermanos varones, y tu mamá que tienes hijitos, o sea que tienes varones. Hay que hacer el Tevilá, el bautismo. Hay un video sobre eso. Está el libro. También es muy importante de inmediato ya empezar a guardar el Shabbat. Eso es lo que yo les recomiendo, hermanos, porque el tiempo ya es malo. Ahora, como estamos en los 40 días de Teshuvah, vamos a leer dos citas más de arrepentimiento. Abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 3, el verso 19. Hechos 3, 19, vean cómo dice aquí la bendita palabra del Eterno. ¿Ya tienen Hechos 3, 19? Perfecto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Adón, del Señor, tiempos de refrigerio. Es que una vez que uno se arrepiente, y hoy va a ser día de sanidad, van a ver, vamos a pedirle al Eterno, danos de tu paciencia, Padre. Danos de tu paciencia, por el tema que vamos a ver. Ahora, permítanme iniciar el tema. Lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser el día de hoy, la segunda parte el día de mañana. Es un tema corto, pero no lo quise hacer tan extenso a propósito para que ustedes tengan mucho tiempo de meditarlo. El odio del mundo, el odio del mundo. Miren, todos los que somos discípulos de Yahshua HaMashiach somos de una u otra manera odiados por el mundo. Ahora, ¿por qué? Si el Eterno, o sea, Yahshua, fuera un hombre normal,
Es decir, pues no nos tendrían tanto odio. Voy a explicar esto, porque con esto se corrobora que Yahshua es Elohim. Entonces, ¿por qué nos odia tanto el mundo? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda, eso lo dice Yahshua Mashiach. Y entonces él quisiera ser rey, pero no puede ser rey. Pero es el príncipe de este mundo, pero dejará de serlo. Entonces, porque viene Yahshua para reinar. Entonces, por ser Yahshua, Elohim mismo, por eso nos odia el mundo. Ahora, vamos a ver esto con calma, porque realmente preparémonos, hermanos, vienen momentos más difíciles y tenemos que estar muy fuertes en la fe. Vamos a ver muchas citas de, para que se entienda por amor a los nuevecitos, del Evangelio de Juan. La besora, las nuevas buenas de salvación de Juan. Juan 15, por favor. Vamos a Juan 15 y en el verso 18. Esa es la primera cita y por favor anótenla para que después ustedes me ayuden a ministrar. El mundo nos odia. El mundo no nos ama, hermanos. No esperes que te amen ni que te echen flores. No esperemos reconocimiento ni aplausos. No. Juan 15, 18. Dice así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, el mundo dice que ama a Dios, para que se entienda, porque ni siquiera es un hombre, JC, ni Jehová, no, es Yahweh, Yahshua. Eso ya lo he ministrado varias veces. Pero ni siquiera le ama, porque no quieren seguir los mandamientos. En Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El mundo no le ama. ¿Qué ama el mundo? El adulterio, el robo, las truhanerías, las mentiras, todo lo que es pecado, robo, asesinato, dinero. El dinero es mal de muchos, o sea, eso dice Pablo a Timoteo. Entonces dice aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No te sientas entonces el único aborrecido, porque antes aborreció el mundo a Yahshua. Ahora, la amistad con Yahshua HaMashiach da un resultado. ¿Qué resultado es? Que el creyente tenga que soportar, tengamos que soportar el odio del mundo. Entonces, si tenemos como padre a Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, y le obedecemos en todo, Hebreos 5:9, por eso di las citas anteriores, entonces, esa amistad, el hecho de tener amistad con el Eterno, bendito es su nombre, va a dar resultado que el mundo nos odie. Y al ser amigo del mundo, dice la palabra, se constituye uno enemigo de Yahshua. Es decir, los que son amigos del mundo, todo lo que es carne y demás, ya lo hemos platicado, entonces se constituye enemigo de Yahshua. ¿Dónde está eso? Por amor a los nuevecitos, vamos a Santiago, hermanos. Santiago, que es Jacobo, el nombre correcto. Santiago 4:4. Los espero un momentito, ténganlo subrayado. Yo lo subrayé desde hace mucho tiempo, pero ya se está borrando aquí de tanto uso. Bendito es el Abacados. Dice Santiago, Jacobo 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. Está claro. Ese es el resultado que tenemos, el odio del mundo, por ser hijos del Eterno. Ahora, ¿por qué te estoy dando este tema? Porque vienen días difíciles y va a resear esto, todo el odio que nos tienen a los mesiánicos. Entonces, a ver, al ser amigo de Yahshua, se vuelve un enemigo del mundo. El mundo nos aborrece, porque primero aborrecieron al Eterno. Y Yahshua les advirtió a sus discípulos esto, ahora igual, ahora nosotros somos sus discípulos. Entonces, acerca del hecho de que el mundo nos odiaría. Quítate por favor de la cabeza, nuevo hermano, nueva hermana y los que ya tienen más tiempo, totalmente quité, yo me lo quité desde hace mucho tiempo. El hecho de que esperar que nos ame el mundo, no, el mundo nunca nos va a amar. No, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya. Ahora, ¿qué es el mundo en la Biblia, en la Tanaj? El mundo en el Tanaj, en la Biblia, se refiere al mundo organizado de la sociedad.
No importa los círculos diversos, políticos, lo que tú quieras. El mundo en la Biblia significa ese, valga la redundancia, ese mundo organizado de la sociedad que es hostil a Yahshua y que está bajo el poder de Satanás. Todo en este mundo está bajo el poder de Satanás. ¿Quién lo dice, Roe? La Biblia. A Adán le dijo, creced, multiplicaos, someter la tierra y sojuzgarla. Pero Adán pecó y Eva pecó. Entonces hace el arca Noaj. Cuando sale Noé del arca, le dice Yahweh, creced, multiplicaos, someted la tierra. Ya no le dijo sojuzgarla, porque eso pasó al diablo. ¿Y cómo lo demostramos? En Lucas. En Lucas 4, cuando Yahshua HaMashiach es tentado en el desierto de Jeshimón, al oriente de Jerusalén, el diablo le dice así, si tú me adoras, todo esto te doy, porque a mí ha sido entregado, y a quien yo quiero lo doy. Este mundo no, olvídate que algún día te va a llamar si sigues a Yahshua. Por eso hay tanta apostasía, porque la gente es cobarde y prefiere estar bajo el refugio del mundo, pero eso va a ser momentáneo, porque el verdadero rescate es para los creyentes en Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver esta cita para que te quede más claro, amado, que eres nuevecito. Juan 14, vamos para allá todos rápido, eso. Juan 14, en el verso 30. Y entonces, Juan 14, verso 30. Muy bien, ¿ya lo tienen? Sí, perfecto. No hablaré ya mucho con vosotros, dice Yahshua, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, yo no tengo nada que ver con él, en pocas palabras. El diablo quiso poner su trono a los lados del norte. Por eso sabemos que el trono de Elohim Yahweh está en el norte. Quiso ser semejante a Elohim, por eso es 666, porque nunca será 7, que es el número de Elohim, la perfección total. Ahora, los creyentes de ese tiempo, como ahora los creyentes de este tiempo, podrían sorprenderse por esta hostilidad del mundo. Por eso Yahshua les advirtió, y por eso en el nombre bendito de Yahshua yo te estoy advirtiendo. Los creyentes, repito, podrían sorprenderse y decir, bueno, pero ¿por qué? Si estoy guardando los mandamientos, no robo, no adultero, ya no veo cosa mala, ¿por qué el mundo me aborrece? Porque el mundo está bajo el poder de Satanás, hermanos. Vamos a Primera de Pedro, por favor, para entender esto mejor. Primera de Pedro, capítulo 4, y el verso 12 y 13. Búsquenlo, hermanos, los espero. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Con ánimo, con gozo, con fuerza. Estamos vivos, demos gracias al Eterno por un Shabbat más y pasémoslo con alegría y con gozo. No importa que el mundo se esté cayendo a pedazos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. 1 Pedro 4, 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua HaMashiach, para que también en la revelación de su esplendor os gocéis con gran alegría. No es que nosotros participemos para la salvación de otros. No, el único que salva es Yahshua, sino que somos participantes de los padecimientos de Yahshua. A Yahshua lo aborrecieron, igual a nosotros. Él es el Padre Eterno. Nosotros somos sus hijos, nos van a aborrecer igual. De hecho, nos aborrecen. Ahora, ¿por qué se lo dijo Yahshua a los creyentes de aquel tiempo, a sus discípulos, y por qué no nos está recordando el día de hoy? Miren, ellos deberían recordar que Yahshua HaMashiach fue aborrecido desde su nacimiento. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, fue aborrecido desde su nacimiento, cuando Herodes el Grande lo buscó para matarlo. Eso está en Mateo. Y en Lucas también. Y el odio no duró un momento, duró toda la vida, toda la vida, los 33 años que estuvo Yahshua HaMashiach aquí en la tierra. Entonces, desde su nacimiento, Herodes el Grande lo trata de matar, todo el tiempo fue odio hacia él, ve la Biblia, todo el tiempo los fariseos hostigándolo, querían matarlo. Y el odio fue hasta la muerte en el madero, hasta la muerte en la cruz, hasta ahí, y mucho después. Ahora vamos a ver Juan 15, por favor, amado Sajín. Vamos a ver, recuerden varias citas de Juan, Yohanan,
Juan 15, verso 19. Y es que tú no eres del mundo. Si realmente eres un santo, guardas bien la santidad, nos quitamos totalmente la hipocresía, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo dice Juan 15, 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más en estos tiempos, y más con lo que viene. A ver, vamos a volverlo a leer el 19 y asimilarlo. Y decirle, Padre, danos de tu paciencia. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque eres de Yahshua, no eres del mundo. Ahora, depende de ti, porque si el mundo te trata bien, no eres de Yahshua. Eso sí te lo puedo asegurar. Una razón fundamental del odio que el mundo tiene o siente por los verdaderos creyentes mesiánicos es la diferencia que existe entre ambos. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Una razón fundamental del odio que el mundo siente por nosotros como verdaderos creyentes mesiánicos es la diferencia que existe entre ambos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Recuerda la cita? Y hay una gran diferencia. Ahora, vamos a Primera de Pedro, una vez más. Vamos para allá, en Primera de Pedro, hermanos. Y vamos a buscar el 4:4. Primera de Pedro 4:4. Entonces, cuando a ti te dicen, vámonos con las muchachas, allá con las prostitutas, tú dices, no. Es cosa extraña para ellos, porque tú no vas tras el pecado. O vamos a tomar tanto, y vamos a drogarnos, y vamos a hacer esto. Miren cómo dice Primera de Pedro 4:4. A estos, o sea, los impíos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno desde disolución y os ultrajan. Subráyalo, yo lo tengo subrayado con amarillo, pero de tanto uso se va borrando. Vamos a volverlo a leer. A estos, ¿a quiénes? A los impíos, a los del mundo, a los hijos de Satán. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y os ultrajan. Te difaman, para que quede claro. Ahora, vamos a Romanos, por favor, 12:2. 12:2. Entonces Yahshua por eso nos está advirtiendo, les advirtió a sus discípulos, ahora a nosotros, que seamos fuertes, etcétera, etcétera. Que tengamos los frutos del Ruach HaKodesh, antes que los dones, los frutos. ¿Dónde los encuentras? En Gálatas 6. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Porque Él es tres veces santo y Él nos dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, no te quedes estancado, sino renuévate en Yahshua Mashiach. Eso es santificarse. La salvación es por la sangre de Yahshua Mashiach, bendito es su nombre. Y la santificación viene por amar al Eterno, guardar bien los mandamientos, y entonces el Ruach HaKodesh nos va santificando. Y comprobamos cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta, o sea, no pecar, guardarse en santidad extrema. Una vez que alguien, hermanos preciosos, preciosos del Eterno Yahshua Mashiach, una vez que alguien deja el reino de las tinieblas y ha sido transferido al reino de Yahshua, empieza rápido la persecución, empieza el odio. Por eso te odian, por mencionar Yahshua, por guardar el Shabbat. Si guardaras el domingo, nadie te dice nada. Si mencionaras Jesús, nadie te dice nada. Pero por decir el nombre correcto de Yahshua, por eso te odian. Por guardar el Shabbat, por guardar las fiestas y no ir corriendo para la Navidad, por eso te odian. Porque tú guardas la santidad, comes kosher, recta final 38, revísenlo, Levítico capítulo 11. Entonces alguien es transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz de Yahshua. Y en ese momento empieza la persecución. Empieza el odio del mundo contra los verdaderos mesiánicos. Vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses. Bendito es el Abba Kadosh. Queremos que nos dé más entendimiento, ¿verdad, hermanos? A todos. Colosenses 1:13. Vamos allá, Colosenses 1:13. Búsquenlo, los espero unos segundos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Colosenses 1:13 dice,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, aleluya, y trasladado al reino de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach. Ya fuimos transformados, ya fuimos trasladados, llevados, pues, transferido, es la palabra correcta. Ahora, ¿qué tiene un creyente puro y verdadero en Yahshua HaMashiach? Miren, no es una llamarada de alegría y espontánea y se acabó, y se apaga como cualquier cosa, no. El gozo se le nota siempre, siempre tiene fuego, porque está bautizado en el Ruach HaKodesh, está sellado. Entonces, un verdadero mesiánico tiene gozo, tiene propósito, tiene esperanza y tiene un amor diferente. Totalmente que no tienen los goyim, los que no quieren Yahshua, nada con nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Es más, le aborrecen. Pero nosotros amamos a Yahshua Mashiach sobre todas las cosas. Entonces tú tienes gozo porque es un fruto del Ruach HaKodesh, tienes propósitos en la vida, tienes esperanza en que Yahshua viene. Vean coronas y galardones, es un video. Va a haber una corona para todos los que esperamos su venida de Yahshua, aleluya. Y aquellos que tenemos ya un amor diferente, amamos sin compromiso, damos por, no por caridad, damos por amor. No damos algo para después cobrárnosla, no, porque eso no sirve. Tenemos amor de veras. Ahora, ¿qué es lo que tiene un nuevo creyente en Yahshua HaMashiach? Y por cierto, hay un curso que le titulé Características de un verdadero mesiánico. ¿Quién es un verdadero mesiánico? Bueno, adquirimos la verdad, porque la verdad es Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como tenemos la verdad, tenemos certeza, porque cuando no se tiene verdad, se tiene duda, incertidumbre, pero tenemos certeza de que Yahshua viene por nosotros, porque Él es bueno. Tenemos una vida de una norma de vida especial. ¿Cuál? La bendita Biblia, la Torah. Guardamos los mandamientos de Yahshua Mashiach. Recuerden, Hebreos 5:9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los mesiánicos verdaderos hemos decidido este tipo de vida, de paz, de shalom, de bendición, de bendecir a los demás, de no pecar, de estar en santidad. Y por eso el mundo que está bajo el dominio del príncipe, del príncipe que es Satanás, el príncipe de las tinieblas, Yahshua Mashiach le reprenda, por eso nos odian. No esperes que te reciban bien. Por eso aquellos que se dicen mesiánicos y van a fiestas paganas y después guardan una fiesta de Yahweh y a una fiesta pagana, esos son puros hipócritas. No les creas. Aunque se digan gozo y paz, están dando mal testimonio, y al tiempo el Eterno todo pecado los saca a la luz. Y cada uno va a comparecer ante Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre del Eterno. Otra vez vamos a Juan 15, vamos a repetir ciertas citas para que quede más claro. Entonces fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de Yahshua HaMashiach. Y de ahí yo no me muevo, tú depende de ti. Eso, no se muevan. Juan 15:16, búsquenlo por favor, con gozo, con fuerza, con ánimo. Estamos vivos, demos gracias al Eterno por la vida. Comimos bien, sí o no, desayunamos bien, aleluya. Y vamos a cenar sabroso en Shabbat. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Abba en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Entonces tenemos fruto, pedimos algo al Eterno y se nos da. Claro, fuera de Shabbat hay que trabajar y trabajar duro, porque hay mucho flojo. Aunque se digan mesiánicos y aunque se digan de gozo y paz, hay que trabajar para ganarse el pan, el sustento. Porque si no se lleva el sustento, se es peor que un incrédulo. Eso dice Pablo, está en la Biblia, en el Tanaj. Entonces, el que no trabaje, que no coma. Eso también está en la Biblia, en el Tanaj. Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos, gracias al Eterno. Entonces, tenemos gozo, esperanza, certeza. Yahshua viene pronto, un amor diferente. Tenemos una norma de vida, que es la bendita Torah. Ahora, el sistema del mundo es totalmente diferente a todo esto que acabo yo de explicar. Porque ya nosotros le pertenecemos a Yahshua y la gente le sigue perteneciendo a Hasatán mientras no cumplan los mandamientos del Todopoderoso. Yahshua no es su Señor, aunque le digan Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Fuera de aquí, no los conozco.
transgresores de la Torá. Eso dice el original. No dice hacedores de maldad, pero es lo mismo, porque un hacedor de maldad es un transgresor de la Torá. Nosotros le pertenecemos a Yahshua HaMashiach y estamos felices así. Así que ya no somos del mundo, sino de Yahshua. Y como somos de Yahshua, el mundo nos aborrece. Vamos a ir ahí mismo a Juan, atrasito Juan 15. Vamos a ver el verso 20, perdón, adelantito. Juan 15, verso 20 y 21. Por eso les estuvo diciendo todo esto Yahshua HaMashiach, antes de, ahorita voy a llegar a un punto clave. Él se tenía que ir al cielo, iba a mandar al Consolador, el Ruach HaKodesh. Dice Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si persiguieron a Yahshua, ¿qué podemos esperar nosotros? Y recuerden, su odio fue desde el nacimiento hasta la muerte, pero él resucitó y está vivo y viene pronto. 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. No, su nombre no es Jesús, es Yahshua. Porque no conocen al que me ha enviado. Esto está grave. La gente no sabe la que le espera, ¿eh? Amado Sagim, tú sí sabes lo que te espera si te portas mal. Mejor portémonos bien en santidad total. Ahora, Yahshua les recordó a sus discípulos la declaración que había hecho antes. El siervo no es mayor que su señor. Es decir, si a Yahshua lo persiguieron, a nosotros también. Si a Yahshua lo odiaron, a nosotros también. Entonces, estamos viviendo momentos muy peligrosos. La bestia ya está reinando, mira cómo está el mundo. Y pronto se pondrá peor. Y necesitamos la protección de Yahshua HaMashiach. Necesitamos estar bajo sus alas de su bendito talit. Necesitamos la ayuda de sus benditos ángeles, Salmo 91. Pueden buscar un video de enseñanza en este mismo canal, Shalom 132, la ayuda de los malajim, la ayuda de los ángeles. Ahora, desgraciadamente, se ha preferido el pecado. Y permítame decir esto, previamente Yahshua se había referido a la necesidad de que imitaran su servicio humilde, siempre. Es decir, Yahshua le enseñó a sus discípulos que imitáramos, ahora también, su servicio humilde, ¿o no él le lavó los pies a los discípulos? Y Pedro no quería que le lavara el maestro, pero Yahshua le dice, si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Pero se estaba refiriendo más bien, tienes que aprender el ejemplo que te estoy poniendo, ser humilde. ¿Cuánto orgulloso conocí con Talid? He conocido con Talid y se pavonean y eso es aborrecible ante los ojos del Todopoderoso. Ahora, este principio tiene otras aplicaciones. ¿Cuál principio? De ser humildes y imitar a Yahshua HaMashiach. Miren, los mesiánicos puros y verdaderos debemos identificarnos tan cerca con Yahshua HaMashiach como podamos y dar testimonio. Entonces, compartimos sus sufrimientos, ya lo dijo Pedro, Kefas, en la carta. Igualmente, Yahshua HaMashiach en primer lugar lo dice, a vosotros os perseguirán. Por eso tantas críticas, y veo los comentarios en los videos fuera de Shabbat, me dicen ahí, Roe, me odia mi familia, mi mamá me dejó de hablar, etcétera, porque ya mencionó Yahshua, guardo el Shabbat, ya no quiero comer cerdo, etcétera, etcétera. Eso es lo mínimo, vienen cosas tremendas, entonces tenemos que estar preparados. Ahora, no quiero bajarles la moral en este Shabbat, al contrario, el Ruach HaKodesh es quien está hablando a través mío, y bendito es el Abacados. Miren, por el lado positivo, algunos creyentes siguieron a Yahshua y guardan su palabra, nosotros igual, que su Torah. Entonces, las personas que aprendieron de los apóstoles respondieron a este mensaje. Nosotros estamos incluidos dentro de ese grupo, porque nosotros no estuvimos directamente con Yahshua cuando él estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, pero él viene pronto. Pero su espíritu está en su Ruach HaKodesh. Y aunque no convivimos directamente con Yahshua, su Ruach HaKodesh, a los que nos entregamos de todo corazón a él, a Yahshua,
Nos está hablando todo el tiempo. Bendito es el nombre. Por eso en otros temas decía yo, tenemos que tener una comunión total con el Eterno. Atención. La raíz del odio del mundo contra los discípulos de Yahshua es precisamente su identificación con Yahshua. Repito, la raíz del odio del mundo contra los discípulos de Yahshua, contra los verdaderos mesiánicos, es precisamente su identificación con Yahshua. Yahshua es Elohim, Él es Dios, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, Él es el Eterno, es el Todopoderoso. Entonces, si nosotros nos identificamos, es como cuando alguien porta un gafete y es, yo soy de seguridad, o yo soy, me refiero, ya no en la Keilah, porque ahorita ya no hay ministerios de ese tipo, pero yo soy así, tu gafete te identifica en tu trabajo, no sé, fuera del Shabbat. ¿Cómo nos identificamos nosotros en nuestra manera de hablar, de pensar, de decir las cosas, de tratar a la gente? Aleluya. Es la identificación. Entonces el diablo huele eso, te identifica y dice, este es discípulo de Yahshua, y sobre ti tenemos que estar protegidos, no por miedo, porque amamos al Eterno, pero sí tenemos que temer al Eterno. Ahora, odian a Yahshua porque no conocen a Yahweh, a Elohim, quien le ha enviado igual su palabra. A ver, voy a volver a repetir esto. Odian a Yahshua. ¿Por qué? Porque no conocen al Abba, al Padre Eterno Yahweh, quien lo ha enviado. ¿Qué envió? Su palabra hecha carne. Yahweh más bien envió su palabra. ¿Quién es Yahshua? Es el mismo Elohim, no es que haya dos o tres dioses, no. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese dice Juan en el capítulo 1. Ahora, veamos qué dice Juan en el capítulo 15, en el verso 22 y 23. Entonces, aquel que aborrece a Yahshua, aborrece al Padre, porque Él es la palabra del Padre. Juan 15, verso 22 y 23. ¿Ya lo tienen, hermanos, ahí mismo? Perfecto. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya no hay excusa. Ya no hay. Hace un momentito antes de venir a Shabbat, yo meditaba, porque varios hermanos, varios Roim, y bendición a todos los Roim, y varios hermanos de varias partes del mundo, me estuvieron enviando sus videos, los videos de cómo están trabajando ellos. Uf, yo no he dicho que somos los únicos ni los mejores, pero de que se está trabajando lo mejor posible, sí, se está trabajando bien y hay que hacerlo todavía aún mejor, todos, empezando por mí. Pero mensajes de Shalom 132, por acá en los autobuses allá en Guadalajara, espectaculares en otras partes como en Nueva York, en New Jersey, espectaculares en la Ciudad de México, espectaculares en no sé dónde, en Chile. Bueno, o sea que la cuestión está grande y el único grande es Yahshua, yo no me glorío de nada. La gente no tendrá, ya no tiene excusas. Hace poco hablé con unas personas de Costa Rica y me decían, oiga, los videos son muy vistos por acá porque dicen, ah, el doctor del magnesio, el del cromo, el del zinc, el del esto, el del otro, ah, sí, ya vi unos videos, habla de la Biblia, etcétera, etcétera. No digo que soy el grande, el único grande es Yahshua Mashiach. ¿Quién podrá decir no lo supe? ¿O no me avisaron? El Eterno está permitiendo, y es que es profecía de Yahshua, no mía. Y Él es el Eterno, Él es el único grande. Esta Torah llega hasta el último rincón de la tierra y después de esto vendrá el fin. ¡Aleluya! El fin de esta época satánica, y vendrá el milenio. Y ahí tienes el libro del milenio para que te goces. Entonces la idea es esta. Antes, atención a lo que voy a decir, antes de la venida de Yahshua Mashiach, las personas en la tierra podían haber aducido ignorancia, decir, pues yo no lo sabía, pero digo, la ignorancia como excusa para el pecado, decir, pues yo no lo sabía. Israel tenía la Torah y aún pecaba,
Israel tiene la Torá y aún peca. Me refiero a casa de Judá y casa de Israel. Ahora vamos al libro de los Hechos, amado Sajín, en el capítulo 17, en el verso 30. 17, verso 30. Bendito es el Abacados. Permítame tomar un poco de agua mientras ustedes lo buscan. Toda caballa su amashia mishumnaem. Dice Hechos 17:30. Pero Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, antes de la venida de Yahshua, podían haber dicho, no lo sabíamos, como una excusa. No lo sabíamos, decir, bueno, pues éramos ignorantes, no lo sabíamos. No, ahora ya no. Nadie, ni un ser humano en la tierra, aquí lo dice, en todo lugar, manda que se arrepientan. Quienes rechazan, atención a esto porque es muy grave y ahí está la mayoría de la humanidad. ¿No estarás tú ahí? Espero que no. Quienes rechazan deliberadamente la luz de Yahshua Mashiach, no tienen excusa. Y peor, quienes recibiendo la Torá la escupen, peor todavía. Más juicio sobre la cabeza de esas personas. Entonces, repito, quienes deliberadamente rechazan la luz de Yahshua Mashiach, no tienen excusa. Ya no hay excusa, hermanos. Atención. La revelación es esta. Para el mundo, odiar a Yahshua. Igual odiar la palabra del Padre. A ver, tú puedes conocer muchos cristianos y te pueden decir, yo amo a Dios. No, la verdad es que no, porque odian a Yahshua. Porque Yahshua, según la Biblia, es la palabra del Padre. Es odiar al mismo Creador de cielos y tierra, al Todopoderoso. Y qué bueno que ya muchos están saliendo de las sectas denominacionales para venir a los pies de Yahshua guardando la bendita Torah. Repito, esto es muy importante. A ver, odiar a Yahshua. ¿Quién es Yahshua? Exacto, la palabra del Padre. Odiar a Yahshua es igual a odiar la palabra del Padre. Es lo mismo. Vamos a Juan 15:24. Hablo así con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Bendito es Yahshua Mashiach. Juan 15, verso 24. ¿Ya lo tienen? Juan 15, 24. Perfecto. Dice así. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Porque es la palabra del Abba. Por eso he dado todos esos temas anteriores, los sábados en la tarde, en Shabbat. Repito, odiar a Yahshua es odiar la palabra del Padre. Como diciendo al Padre, no me interesa lo que me digas. Es una blasfemia, es un pecado de muerte. Porque es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh y no tiene perdón. Mejor arrepentámonos. Bueno, nosotros ya estamos en la Torah. Arrepiéntanse los que siempre han dicho, no, la Torah ya no, el Shabbat ya no, es meterse en un problema gigantesco, infinito. Ahora vamos a ver entonces Juan 15 otra vez, 24, y ahora con el 25. ¿Ya tienen Juan? Sí, 15, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces nos van a aborrecer a nosotros, hermanos. 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torah. Sin causa me aborrecieron. Sin causa nos aborrecen. Mira, al ministrar tantas almas para gloria de Yahshua Mashiach, lo digo, hay mujeres que cuando el marido se convierte, deja de ser un borracho y un adúltero, hace algún tiempo me decían las mujeres, las esposas de esos varones que ya se consagraron, me decían, doctor, yo lo prefería un borracho y no un religioso, un hipócrita, sino un religioso.
ahí todo el tiempo con su Biblia. Los prefiero que ande con muchas viejas, así me decían, perdón, hermana, ustedes merecen todo mi respeto, que ande con muchas mujeres, ustedes son hermanas, hijas del Eterno, es otra cosa. Prefiero que ande con muchas mujeres que verlo con su Biblia todo el tiempo. La locura total, ¿no? La locura total. Ahora, vamos al Salmo 35, por favor. Salmo 35, verso 19. Bendito eres, Abba Kadosh. Vamos, busquen el Salmo 35, amados. Salmo 35, bendito es Yahshua HaMashiach. Y vamos a ver el verso 19. Salmo 35, verso 19. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Salmo 35, verso 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Los que sin causa me aborrecieron. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Terrible, ¿no? Yo lo tengo subrayado, pero voy a darle una subrayada más porque los años van borrando la tinta. Ahora vamos al Salmo 69. Por favor, busquen el Salmo 69. Busquen el Salmo 69, verso 4. Búsquenlo, hermanos. Viene una persecución como nunca. Tienes que estar preparado. Para eso es este tema. Por eso voy a emplear los dos días. No importa que sean temas cortos, pero muy sustanciosos. ¿O no? Es la palabra del Eterno, hermanos. ¿Ya tienen Salmo 69, verso 4? Perfecto. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Está profetizando David sobre nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora, las obras, es decir, los milagros de Yahshua, fueron tan especiales, nadie los había hecho, ni nadie los hará, porque él es Elohim. Repito, los milagros, las obras que hizo, fueron tan especiales que su importancia era inconfundible. Vamos, Nicodemo lo reconoció. Nadie puede hacer estas cosas si Elohim no está con él. Pero es que él es Elohim. Eran inconfundibles y no lo reconocieron como el Mesías. ¿Por qué no lo reconocieron como el Mesías? No solamente Israel, sino el mundo entero. Por el pecado. El mundo prefiere seguir a Satanás, su padre. Yahshua HaMashiach reprenda eso. A ver, vamos a ver la cita por amor a los nuevecitos. Vamos a Juan 3. Es que los milagros que hizo Yahshua HaMashiach y los que hace, ¿verdad?, son inconfundibles. Nadie puede hacer esos milagros, nadie. Los apóstoles hicieron muchos milagros, los profetas muchos milagros, invocando el nombre de Yahweh, invocando el nombre de Yahshua. Pero Yahshua HaMashiach decía: levántate, tus pecados son perdonados, toma tu lecho y anda. Por favor, eso hasta un ciego lo podía ver, pero ciegos por el pecado. A ver, en Juan 3, verso 2, respondió Yahshua y le dijo: de cierto os digo. Recuerden cuando dice de cierto os digo, es que va a hacer mucho énfasis en lo que va a decir. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Por qué le respondió esto Yahshua? Por el verso 2. Vamos a leer el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie, subraya eso, nadie, imposible, bendito es su nombre. No hay nadie como lo es Elohim, Mikamoj Adonai Yahweh. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Pero es que él es la palabra viva. Ahora, voy terminando. Se rechazó, por lo tanto, a Yahshua HaMashiach. Se rechazó, por lo tanto, a Yahshua HaMashiach, es decir, a la palabra del Padre Eterno mismo. Vuelvo a repetir esto porque hasta la fecha está. Muchos dicen: yo amo a JC, eso no es Yahshua. Yahshua es judío, decidió nacer judío, él es el Todopoderoso, el día correcto es el Shabbat. Entonces, repito, a ver, se rechazó, por lo tanto, a Yahshua HaMashiach. Se sigue rechazando igualmente a Yahshua HaMashiach. Se le aborrece a Yahshua HaMashiach.
Entonces, al rechazar a Yahshua Mashiach, se rechaza la palabra del Padre Eterno. Es un pecado muy grave, es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Se rechazó, repito, a Yahshua Mashiach, se rechaza la palabra del Padre Eterno. Se aborrece a Yahshua. ¿Quién es la palabra del Padre Eterno? Pero él es el Abba. Porque Yahshua y el Padre son uno. Y con esta cita termino, vamos a Juan 10 y tenemos para meditar, recapacitar, orar, clamar, perdónanos. Tú que eres nuevecito, has estado guardando el domingo y fiestas paganas, renuncia a todo eso rápido, rápido. Son los últimos avisos, créemelo, no estoy loco. Juan 10, verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Se rechaza a Yahshua, se aborrece a Yahshua, se aborrece al Padre, porque es la palabra del Padre Eterno. Y mi palabra, por ejemplo, en el caso de mí o de Javier Palas, mi palabra no es otra persona, es mi palabra. Mis palabras están saliendo. Él es Yahshua Mashiach, Él es el Padre Eterno. Odio del mundo contra los creyentes en Yahshua. El odio del mundo contra los verdaderos creyentes. Dejen su Biblia, dejen su Tanaj, sus apuntes. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abba Kadosh. Toda Gabá, Yahshua HaMashiach. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Pone las manos a tus hijos, pero antes vamos a dar gracias al Eterno por la palabra. Padre Eterno, ciertamente tú dijiste que si a ti te aborrecieron y persiguieron, a nosotros igual. Yo te pido la protección de todo el rebaño que sigue ahora y que tú sabes que seguirá hasta el final, porque ahí va todavía haber hecho mucha apostasía. Los guardes, aquellos que van a permanecer en tu rebaño de gozo y paz. Yo no soy juez, Padre Eterno, y no estoy diciendo que gozo y paz salva, hermanos, hermanas. Pero aquí hay orden y hay santidad. Padre Eterno, guarda a mis hermanos de todo el mal que ha de venir sobre esta tierra y danos de tu paciencia. Por favor, pidan eso. A ver, repite conmigo. Dame de tu paciencia, Padre. Porque a él lo bofetearon, lo jalaron de la barba, le vendaron, lo escupieron, le pegaron y decían, ¿quién te pegó? Le pusieron una corona de espinas, lo talatillaron, lo colgaron del madero. Tuvo paciencia. ¿Y nosotros? ¿Con cualquier cosita ya estamos respondiendo? No. Danos de tu paciencia, Padre, Yahweh, Yahshua. Danos de tu paciencia. Lo vamos a necesitar. Y danos el valor para no negarte. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omén, ve omén.